Unit 3, unidad 3, future tense, be going to, el futuro be going to. Tenemos que be going to lo usamos para hablar de planes que sucederán en un 100%, o sea, de decisiones. Tenemos aquí la estructura de cómo hacer oraciones con el futuro be going to. I am going to learn a new sport. Voy a aprender un nuevo deporte. Su estructura tiene que ser un sujeto, puede ser you, they, we, y en este caso tenemos I. Luego del sujeto vamos a poner el verbo to be, que puede ser am, is o are, de acuerdo al sujeto que tengamos. Going to, el futuro, esto es lo que nos indica nuestro, que es una oración en futuro. Going to, siempre tiene que ir cuando hagamos las oraciones en futuro con going to. Luego, learn, el verbo principal de nuestra oración, que es lo que vamos a hacer. Y el object, a new sport. I am going to learn a new sport. Voy a aprender un nuevo deporte. Ya estoy segura qué deporte es, a qué horas lo voy a hacer. Ejemplos de afirmativa, negativa e interrogative. I am going to read a new book in my vacations. Voy a leer un nuevo libro en mis vacaciones. They are not going to visit the new park. Ellos no visitarán el nuevo parque. Are you going to study English? ¿Vas a estudiar inglés? Yes, I am o no, I am not. Sí o no. Luego tenemos aquí ejemplos con el verbo it en cada una de los tipos de oraciones, afirmativa, negativa e interrogativa y su respuesta. Esto lo pueden estudiar en casa. Aquí tenemos la forma del verbo to be, que puede ser am, is o are. Aquí está el ejemplo con cada uno de los pronombres. Luego tenemos future tense will, el futuro simple, con will. ¿Para qué lo vamos a utilizar el will si ya tenemos el futuro anterior? Bien, porque a veces no estamos seguros de los planes que vamos a hacer. Dice aquí, para hablar de posibles planes o predicciones, not sure to happen, de algo que no estamos seguros que suceda. Tenemos la estructura. Lo vamos a utilizar con un adverbio, puede ser maybe. Luego el sujeto, que sería I, en este caso, el futuro will. Y el verbo principal de nuestra acción, de nuestra oración, learn, y el object. Maybe I will learn a new sport, tal vez aprenda un nuevo deporte. Entonces aquí no estoy segura de qué deporte voy a aprender ni a qué hora sería. Tenemos más ejemplos. Maybe they will go to the concert. Tal vez ellos vayan al concierto. I think they won't come this summer. Creo que ellos no vendrán este verano. Y aquí tenemos otro adverbio, I think. En su libro encontrarán los demás como probably. Luego tenemos aquí otro ejemplo. Sue and John will probably get married soon. Sue y Juan probablemente se casen pronto. No están seguros de que vaya a suceder el matrimonio. She definitely won't accept. Ella definitivamente no aceptará. Y aquí tenemos que ella posiblemente no acepta. Luego tenemos un siguiente tema que es modal verbs. Los modal verbs o verbos modales son aquellos verbos en inglés que ayudan a que una oración tenga un mejor significado gracias a su función. Podemos utilizarlos cuando quieras darles otro significado a una oración. Tenemos por ejemplo acá, tienes que estudiar todos los días. You have to study every day. En español tenemos el modal tienes que y en inglés es have to. Ya no lo vamos a traducir como del verbo de tener algo, sino que como una acción implícita. You have to study every day. Tienes que estudiar todos los días. You have to clean your room. Tienes que limpiar tu cuarto. Aquí tenemos más ejemplos con lo que es modales para obligación y necesidad. Have to es para obligación y el modal need to es para necesidad. Tenemos aquí el ejemplo. You have to watch this movie. It is fantastic. You don't have to come tomorrow. Y ahí tenemos la traducción. Luego tenemos el ejemplo para necesidad. I need to call my mom. Necesito llamar a mi mamá, a mi madre. She doesn't need my help. Ella no necesita mi ayuda. Do you need anything from the supermarket? ¿Necesitas algo al supermercado? Bien, en su asignación encontrarán la actividad que tienen que hacer con los modales de acuerdo a la guía de trabajo. Luego tenemos el siguiente phrasal verb o verbos frasales. Las frases verbales son aquellas que están formadas por un verbo principal y un verbo auxiliar, o sea, dos verbos o un adverbio. Tenemos aquí ejemplos.
de un verbo principal y un adverbio. Clean up, que significa limpiar. O sea, esto no lo podemos traducir literal porque si no diría limpiar arriba y es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, clean up es un solo significado, limpiar. Este es un verbo y este es un adverbio. Aquí tenemos la forma de un verbo más otro verbo, will see. Y lo podemos acompañar con un pronombre, will see you, que significa te veré. En su libro encontrarán más ejemplos de estas phrasal verbs y aquí estas que se las tienen que memorizar, al igual están en su asignación. Aquí les doy la pronunciación y el significado en español. Clean up, hang up, pay back, put away, take off, throw away, turn on, turn on. Y un ejemplo, they clean up the classroom. Ellos ordenan el aula. Well, then we have unit 4, gerundios e infinitivos, unidad 4. Lo vamos a utilizar cuando construimos oraciones en inglés con dos verbos. Para ello existen dos posibilidades para escribir el segundo verbo. Una es utilizando el infinitivo, que sería el verbo precedido por tú, y la otra forma es utilizar el gerundio, que sería el verbo más otro verbo que va a terminar en ing. Tenemos aquí ejemplos. Estos primeros dos ejemplos son para infinitivo. El verbo decide, decidir en español, lo vamos a utilizar con infinitivo. Y aquí tenemos el ejemplo. Designed. Tenemos el verbo design. Y dice la regla que después se le agrega to para utilizar el otro verbo. Y aquí tenemos design to learn, decidir, aprender. O he decidido aprender. Aquí tenemos el significado. Tenemos el otro verbo que lo vamos a utilizar con infinitivo. O sea, este verbo más la palabra to más el siguiente verbo. Y aquí tenemos forget. Don't forget to take. ¿Ven? Un verbo, la palabra to, siguiente verbo. Y tenemos la oración completa. Don't forget to take your shoes off before entering the fitting room. Y ahí tenemos la traducción. Luego tenemos lo que es enjoy y finish. Estos dos verbos los vamos a utilizar con gerundios. O sea, el verbo más otro verbo que termine en ing, dice la regla. Tenemos acá el ejemplo. Benjamin enjoys listening. Miren, tenemos un verbo, siguiente verbo, que lleva ing, to his iPod. Benjamin disfruta escuchando su iPod. Y luego tenemos el otro verbo, que es finish. Utilizarlo, al utilizarlo con el gerundio, es, aquí tenemos el ejemplo, finish. Está en pasado, pero si aplica la regla, finish, speaking. Terminamos el siguiente verbo que va con ing. Never talk to Joker until he has finished speaking. Nunca hables con Joker hasta que haya terminado de hablar. Eso es todo, jóvenes.